Yo hinchando un poco las bolas así en la radio, planteaba el tercer tiempo en el fútbol. Soñar con un tercer tiempo. Olvidate. Pero no me digas olvidate. No. Olvidate. Tenés que elegir un partido por fecha, un clásico, y hacer el tercer tiempo. Obligatorio. ¿Por qué olvidate? Explícame por qué. Porque no se puede. Bueno, porque no se puede. Está mal que no se pueda. No se puede. ¿Qué le querés? No se puede. En el fútbol no se puede. Viene porque... justamente a mí me parece que en el rugby despierta tanta admiración en todos nosotros, claro, lo que hacen. Porque seguir. Además en el rugby se cagan a trompadas. Sí. Y después se van a comer un sándwich. Es fantástico. ¿No? Es fantástico. Una hamburguesa, una gaseosa, cuando son chicos, una cerveza cuando son más grandes. Sí. Y bueno, es eso. A veces pero... van mujeres. Sí. Es muy familiar, la familia claro. Participa. De hecho, los padres, las novias son los que preparan las hamburguesas, claro. Los terceros tiempos y demás. Eso cuando son chicos. Y después, eso, cuando son más grandes. Ya es otra, ya salen de joda juntos, claro, y qué sé yo. Pero de distintos clubes, ¿no? Se genera un ambiente diferente, pero es de cuna, que uno no se da cuenta, porque te parece natural cuando vos te educan de una manera. Pero se aplica a la... ¿Es una educación que se aplica en la vida también? ¿O y obvio, porque naturalmente, sin darte cuenta, sin darte cuenta, es como que vas inculcando esos valores. Nosotros el objetivo que tenemos, incluso con los Pumas, incluso cuando vamos a un Mundial, el único y verdadero objetivo, y esto no me quiero hacer el... es que vaya más gente a jugar al rugby. Porque sumar lo sacás, gente a la disciplina. Seguro. Lo sacás de un de lo cómo está el país hoy, las realidades que hay, y lo pones en un ámbito donde el chico la pasa bien. Realmente se divierte, y te vuelvo a repetir, parece una tontera, pero que juegue el que juega bien, el que juega mal, el gordo, el flaco. Sí. Los chicos son duros, son demasiado sinceros, y el tema del bullying es un tema. Entonces el gordo, que no sirve para ningún deporte, por poner ejemplo, siempre pueden poner los gordos, ¿no? Y de pronto se siente importante. No, es realmente muy lindo. Por eso digo que la tarea dura y difícil se la hacen los clubes. Realmente se la hacen los clubes. ¿Y sentís que va habiendo cada vez más pibes acercándose al rugby? Ya hay 120.000 jugadores en Argentina. Mirá, es impresionante. Es mucho. Creo que incluso estamos con algún problema de estructura. Hay más de 500 clubes en todo el país. Es una estructura importante y a 100% amateur, que es lo más importante de todo. El jugador paga la cuota, compra su ropa, o vende rifa, o hace algo para... Y los técnicos también. Técnicos todos, salvo la estructura de alto rendimiento, que son 32 jugadores profesionales que juegan ahora en los Jaguares, que tienen contratos por primera vez, es la primera vez que tenemos un equipo profesional, el grupo de staff que trabaja, y todos los demás es amateur. Y vos, jugaste sos tucumano, jugaste en Tucumán. Pero en el interior, ¿cómo está? Porque yo veo que hay un... Más pasional aún. Claro, total, ¿o no? Más. Tucumán es un medio especial, ¿no? Tucumán es una provincia muy... Somos muy fanáticos, digamos. Y el rugby nació popular. A diferencia de otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires, donde nació popular. No, acá nació. No, en Tucumán. Sí, totalmente popular. Acá era de elite. Sí. En Tucumán tenés algunos clubes de elite, si te querés, pero la mayoría éramos absolutamente de barrio, como los clubes de básquet, que en esa época el básquet era tan fuerte y era como que el básquet era lo mismo. Íbamos al club a jugar al básquet, al otro club al rugby, era de barrio. Y eso, bueno, genera otro tipo de formación también, ¿no? ¿Cómo se prepara un partido contra rivales de esa característica? Mira, todos los rivales tienen puntos débiles. En el rugby no hay nada absoluto. Hay sistemas defensivos, pero obviamente no hay puntos débiles. Lo que tienen los All Blacks es algo increíble. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo a Graham Henry. Fue el entrenador de los All Blacks, el campeón del mundo 2011, asesor nuestro en 2012. Obviamente aprovechamos para preguntarle tantas cosas y... Lo que nos dimos cuenta con lo que él nos transmitía y demás, que los tipos lo único que hacen es las cosas simples bien. No tienen grandes estructuras, no tienen grandes movimientos. Nosotros somos de armar jugada, esta, el redoble con la doble Nelson y no sé qué. Y la verdad que... Son simples. Fallamos en las cosas simples. Damos mal un pase, las cosas básicas. Ellos hacen todo bien. Este equipo de los All Blacks, que salió campeón del mundo, está considerado el mejor equipo de la historia del rugby del mundo. Es un equipo impresionante y perdieron dos partidos, en 4 años. O sea, es un equipo casi invencible. Invencible no son. Nosotros en el Mundial estuvimos a 15 minutos de ganarles. Sí. Por primera vez lo dominamos. Sí. A tal punto que cuando terminó el partido nos hicieron una calle, que ellos no hacen calle, ¿no? Y fue algo muy emotivo porque...
que los solos están en una calle y los tipos reconociendo lo que habían hecho los chicos ese día. Pero bueno, 65 minutos de dominio de todo y en 15 minutos nos ganaron.